tal? ¿Cómo le va? Desde la provincia de San Luis le estoy dando la bienvenida en el inicio de nuestro PowerSport del día de hoy. Una vez más, una semana más, nos convoca un nuevo lanzamiento muy importante para la industria automotriz. Venimos del Citroën C4, venimos del Ford Focus la semana pasada en Bariloche y esta semana nos convocaron en San Luis para presentar el nuevo Peugeot 207 Compact. Peugeot nos había dado un anticipo con el 207 RC y el CC, y en este caso, este producto específicamente fabricado para el Mercosur se lanza hoy aquí en la provincia de San Luis, insisto. Con distintas siluetas, la SW que estamos manejando en este momento es fabricada en Brasil. En cambio, los autos de 3 y 5 puertas son fabricados aquí en la planta del Palomar, mientras que el sedán, que también ha sido presentado en el día de hoy, también es fabricado en Brasil, con lo cual seguramente se complementarán al momento de importar y exportar. Autos con muy buen comportamiento dinámico, autos con muy buenas cajas, autos que seguramente van a ser un complemento importante para el Peugeot 206. Peugeot 206 que ya tiene casi 10 años en el mercado y sigue siendo un auto moderno, un auto que no ha perdido vigencia. Sin embargo, Peugeot creyó necesario darle un empuje más. Por eso crearon este Peugeot 207 Compact en base al Peugeot 206, pero con muchísimas mejoras, tanto en su tren de suspensiones delanteras y traseras, como en la parte que tiene que ver con la estética, con las trompas distintas, colas distintas, en definitiva, han hecho un producto realmente agradable que quiero presentarle en nuestro programa del día de hoy, que de esta manera empieza. En Potrero de los Funes, escenario natural y lindísimo como pocos, Peugeot presentó la nueva gama de Peugeot 207 Compact en sus distintas versiones y siluetas. De esta manera, quiere reforzar su presencia y aspiraciones de liderazgo en el segmento de los autos chicos, en el segmento B. Esta presentación complementa la ya hecha hace 2 meses aproximadamente, cuando le presentaron a la prensa local los Peugeot 207 RC y CC, que veremos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Para hablarnos de todo esto, conversamos con quien es director de marketing de la empresa en la República Argentina, Stefan Levy, que de esta manera se refiere al producto y a este evento en la provincia de San Luis. Más allá del lanzamiento de hoy, de la familia 207 Compact, el lanzamiento para nosotros este día significa también la continuación del 206 a través de una sola versión, el 206 Generación, que está con una única versión, motor 1.4, 5 puertas y con principales equipamientos, dirección aire, en un precio de 43.000 pesos. Esta versión, que va a ser, digamos, a partir de mañana, el acceso a la marca Peugeot en el segmento B, significa, más allá del lanzamiento de las versiones del 207 Compact, significa entrar en el segmento del B2 Popular, subsegmento muy importante en la Argentina, donde hasta ahora no estamos presentes y que queremos ir a trabajar mañana precisamente para reforzar nuestra posición adquirida en el segmento B, hasta ahora solamente a través del B2 moderno. Entonces, ¿qué hacemos mañana? Entre otras cosas, con esta introducción en el segmento B Popular, pues repartimos mejor nuestros esfuerzos en el segmento B y creemos que este auto, por la deseabilidad que sigue teniendo el 206, nos va a permitir tener un acceso a la gama muy fuerte. Si bien hay una sola versión, lo iremos animando con toda una serie de packs que podremos tener directamente en la concesión, con una posibilidad de animación y personalización muy acorde a un cliente que busca una diferenciación aún con este 206. Compact, la gama de 207 Compact es un nuevo modelo trabajado sobre la plataforma del 206. Lo más importante es claramente transmitir a nuestra clientela dónde posicionamos el 207 Compact, y más que el nombre y más que su origen, es qué es el producto. Eso se define a través de la construcción de su gama, de sus equipamientos. Hemos hablado mucho del tema seguridad, hemos querido agregarle realmente democratizar los elementos de seguridad, los equipamientos de seguridad en este auto, y creo que hace parte de cómo se va a entender mañana y posicionar con su mercado el 207 Compact,
otro elemento muy diferenciador que creemos será valorizado por la clientela argentina, o sea, los 2 años de garantía sin límite de kilometraje. El nombre de un auto, al principio uno puede decir, le cae bien, le cae mal, y al paso de cierto tiempo, el nombre es el auto es el nombre. Hay una asociación fuerte entre las dos cosas, cuando realmente transmitimos claridad en lo que es el producto y la gama, y eso es lo que vamos a hacer a través del lanzamiento de este auto, y no solamente a través de la comunicación, sino a través de toda la comercialización de este vehículo. Se exportará en todos los países de América Latina. Estamos presentes en más de 20 otros países en el continente, y en cuanto a exportación sobre la producción argentina, apuntamos a una exportación superior al 50%, estará más cerca de los 60% de la producción de Palomar exportada hacia demás países de América Latina. El ancho de basto difícilmente lo quiere entregar. El 206 es sin duda alguna el ancho de basto y ha sido fundamentalmente en la Argentina un auto que marcó una tendencia. Llega el momento del reemplazo o de la complementación. Vamos a dejar a quien es director de marketing estratégico de la marca Peugeot, Pablo Verame, te doy la bienvenida en Power, y explicarme precisamente esto que yo estaba planteando recién. Uno dice habitualmente que equipo que gana no se cambia. Bueno, en este caso sí, Peugeot ha tomado la decisión, el desafío de cambiar al 206, que nos ha dado, es el modelo más vendido de la historia de la marca Peugeot a lo largo de los últimos 120 años, con más de 6 millones de autos vendidos. Pero consideramos que era momento de hacerlo, y no solo lo cambiamos al 206, sino que multiplicamos la oferta de la marca en el segmento de los autos chicos. El 206 no desaparece, sigue comercializándose en una versión que se va a llamar Generación a partir del mes de octubre, con una sola versión, 5 puertas, 1.4 nafta de 75 caballos, aire y dirección. Se complementa con la gama 207 CC y RC que hemos lanzado hace 2 meses. Hoy venimos a lanzar la nueva gama 207 Compact, que a las conocidas siluetas 3 y 5 puertas y SW le vamos a incorporar una silueta sedán, una silueta muy importante que nos va a permitir, además de fidelizar a nuestros clientes, conquistar a tantos otros que no tenían una respuesta en la marca Peugeot hasta el día de la fecha. Seguimos en la provincia de San Luis en la presentación del Peugeot 207 Compact, y en este momento te propongo que hagamos un pequeño corte mientras seguimos manejando aquí alrededor de Potrero de los Funes, haciendo un drive test realmente exhaustivo e importante para este auto. En 30 segundos estoy de vuelta y compartimos más de este importantísimo lanzamiento para la industria automotriz nacional. Ya regresa Power Sport.